Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Bajo la denominación de Estructuras y Cimientos Insulares, nace ECISA en 1968. Una empresa familiar constituida teniendo por objeto la contratación de obras para terceros. Desde sus orígenes, la compañía se especializó en cimentaciones y estructuras de hormigón armado con el sistema plano reticular, un importante avance técnico de aquellos años 60 que venía a sustituir la tradicional sistema de vigas. En los años 70, ECISA solo trabajaba en proyectos de estructura, pero a principios de la década de los 80 extendió su actividad a las obras de edificación completa, con una importante presencia en el mercado de la obra pública. Desde los años 90, la compañía apostó por la diversificación en nuevas líneas de negocio, como son la obra civil, la promoción inmobiliaria, el medio ambiente o la gestión de proyectos concesionales. La internacionalización fue la principal apuesta de la dirección de ECISA desde el año 2007. Una estrategia que la compañía supo anticiparse a las nuevas circunstancias del mercado y conseguir presencia en países como Qatar, Marruecos, Argelia, Emiratos Árabes, Portugal, Irlanda, Chile, Mozambique y Taiwán. Manuel Pérez Castillo fue el artífice de todo este proceso. Ya no está con nosotros, pero hablando de estructuras y cimentaciones, dejó una muy fuerte: la familia. Arrancamos. Hoy con nosotros Enrique Peláez, que no sé si he dicho Manuel Pérez, es Peláez. Enrique, muchísimas gracias. Hola, por venir a Son Fills del Poble. Gracias por invitarme, es un honor estar aquí. Hombre, qué menos después del legado que habéis dejado a través de tu padre, ¿no? De Manuel. Cuéntanos brevemente, porque tenemos que estar todos los alicantinos muy orgullosos de ECISA. Cuéntanos brevemente un poco esa historia de ECISA y cómo llega a donde llega. Porque empezáis haciendo estructuras y acabáis haciendo rascacielos, acabáis haciendo ferrocarriles. Uh-huh. Cuéntanos, Enrique. Hombre, resumir los 52 años de vida que ha tenido ECISA bajo el liderazgo de la familia Peláez, sí. Pero como sabes, hace 2 años ya decidimos ceder el porcentaje que nos quedaba todavía de la compañía en manos de un socio, porque le podía dar lo que nosotros ya desgraciadamente no podíamos, que era más contenido y más recursos, sí, económicos, uh-huh, derivado de la larga crisis. Pero la verdad que los 52 años de historia liderados por mi padre y después por mi hermano y los demás, uh-huh, hermanos también, pues han sido muy apasionantes, ¿no? lo has explicado bien en el resumen un poco que has hecho, ¿no? Yo creo, uh-huh, que nuestro padre, don Manuel, pues fue un hombre... Sí, él lo decía siempre, ¿no? Sin recursos económicos, sin formación, pero con una increíble iniciativa y ganas, digamos, de hacer, y un montón de inquietudes, ¿no? Yo creo que en los años 60 en España hubo una cantidad de empresarios, o bueno, de personas con ganas de hacer cosas, que son los que nos permitieron a la siguiente generación, uh-huh, el famoso milagro español de los 60, ¿no? Que es que no hubo ningún país en el mundo, creo que al nivel de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, humildad, que creció España, digamos, claro, lo que creció en esos años. Entonces, a eso le debemos mucho, a esos visionarios que lo lograron hacer, y uh-huh, yo creo que don Manuel lo hizo. Arrancó con el tema de las estructuras, sí, como tú dices. Él venía, mi padre, no lo sabe casi nadie, pero mi padre era camarero. O sea, mi padre padre era camarero, y en el bar donde, en el restaurante que tenía su familia, sí, allí donde conoció a mi madre. Fíjate, atendiendo a doña bueno. Carmen, o sea que fíjate bueno. la vida cómo es. Qué bueno. Y arrancó con el tema de las estructuras, él ya estaba metido en como buen, digamos, comerciante o buen vendedor, sí, porque siempre lo fue, estaba metido en una empresa de materiales de construcción, él donde veía, sí, que había necesidades, pues intentaba darle soluciones. Sí, sí. Y de eso derivó a que le ofrecieran ser director comercial de una empresa de estructuras, y él estuvo un par de años ahí, en Estructuras Alicante, que fue aquí en Alicante con la familia, sí, Fuster.
Y luego, pues supongo que porque tenía necesidad e inquietudes de lanzársela al vacío, pues con mi madre, valiente, con mi madre él valiente, y una secretaria, claro. Porque no era más, empezaron y la los verdad que mano a mano. Lo sorprendente es que, pues que en 5 años se habían ganado la confianza de todos los promotores, digamos, alicantinos como empresa especializada de estructuras, y conseguir eso viniendo de la nada, eso tiene que tener alguna razón de ser. Hombre, y también fue un poco visionario, ¿no?, de ese cambio de estructura, de... Bueno, que hablábamos. Claro, el tema era cómo sales al mercado y él lo que sí. decidió es que tenía que venir con algo nuevo. Como viniera sin recursos, sin estructura, sin equipo prácticamente, pues a intentar convencer, pues no lo iba a conseguir. Y entonces decidió traer una innovación que existía en Madrid, que era una forma distinta de calcular las estructuras y las cimentaciones para que fueran más eficientes. Esto que hoy en día, afortunadamente, se ha puesto ya tan en la cabeza de todos, ¿no?, que es la sostenibilidad. Es decir, si puedes hacer lo mismo gastando menos acero, gastando menos hormigón y tardando menos tiempo en construirlo, lo que dices es, bueno, vamos a verlo de qué va. Sí, y, él, sí. y él logró traer esa innovación aquí, que no fue invento suyo, pero sí de posicionarlo y traerlo al Levante español, que no existía. Y fíjate si tuvo éxito el traer esa forma de hacer esos cálculos más eficientes, que el 90% ya de las obras que se hacen en la provincia de Alicante son bajo ese modelo, digamos, de estructura. No ya solo, obviamente, CISA, sino todas las empresas promotoras hicieron como suyo ese modelo innovador porque... Y a través de la innovación es como, digamos, arrancó y se hizo un hueco. Y la verdad que un hueco, yo me acuerdo cuando era pequeñito y nos llevaba los domingos a... Vámonos de obras, ¿no? Y nos iba por todas las obras que había y se fijaba en todo. Como los abuelos de ahora, pero en jóvenes. Igual, pero con los hijos. Nos llevaba a los tres, iba a ver todas las obras, que estuviera todo con la limpieza, la cartelería... Pues como si el proyecto fuera suyo y quisiera que se viera bien, pero él era el constructor, no el promotor. Pero bueno, claro, cuidaba los detalles. Que estaba orgulloso de cuidaba de los lo detalles suyo y lo que quería era que esos clientes pues estuvieran orgullosos de intachable, ¿no? Lo que es la compañía, ¿no? Sí, sí. Y luego, efectivamente, lo has dicho, a los 80 ya pues se empezó ya a ejecutar obra, digamos, llave en mano, completa, es decir, de edificación completa, de entregar al cliente ya al final las llaves, ¿no? También entramos haciendo obra pública, hicimos como en la historia de CISA como 50 colegios, la verdad que la experiencia de la compañía en el ámbito de qué ha hecho es bastante, bastante profunda, bastante amplia. Sí. Pero bueno, llega... ¿Dónde fue la primera oficina? Que eso sí que no lo sé. En Virgen del Socorro. Bueno, esa sí que la he conocido yo. Claro. ¿Esa fue la primera oficina? O sea, que ya habéis estado toda la vida. Mi padre, desde el inicio, estuvo ahí 30 y pico años. Y luego nos fuimos en 2002 al edificio de la playa, que era de Hans, bueno, que lo construimos nosotros también para Hansa. Sí, sí. Pero Cisa estuvo prácticamente toda su historia. Antes del Virgen del Socorro, no cuando vino tu padre con tu madre. No sé si tuvo un despachito en la calle Sevilla o no sé dónde, pero yo creo que eso era cuando era mi madre, él y sí, además tenéis un almacén, yo me acuerdo, al lado del aeropuerto, pero que a lo mejor eso fueron algunos meses hasta que... Toda la vida de don Manuel y mi madre, doña Carmen, toda la vida ha estado en Virgen del Socorro, en el barrio del Raval Rocha, y que además, claro, conocen a toda la gente de toda la vida, porque han sido... Y tienen mucho cariño, ¿no?, con ese barrio, claro. Sí, yo de hecho cuando me dedicaba a los derivados del petróleo, vosotros erais unos clientes míos. Os mandaba unos aceites especiales precisamente de desmoldeantes para las máquinas y todo eso, para el tema de la maquinaria y tal. Pero bueno, llegáis a un punto y ¿quién dice, vámonos fuera de España? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Bueno, vamos a ver, toda empresa, los ciclos económicos ya sabes que existen, ahora cada vez está todo un poco diferente porque ahora el modelo de qué está pasando en el mundo empresarial está cambiando, ¿no? Pero históricamente, durante muchas decenas de años, los ciclos expansivos y luego los ciclos restrictivos. Entonces, don Manuel, o sea, mi padre vivió como 7 crisis de la construcción, 7 en toda su vida, ¿no? Pero esta última fue la peor. Esta fue la peor por varios motivos. Uno, porque la duración fue terrorífica. Los periodos de crisis de la construcción... Era raro que superaran los 4 años, 3, 4 años, y esta crisis duró 10. Lo primero es que fue más de 2 veces, casi 3. A ver quién aguantaba eso. Y claro, aguantar la ejecución de proyectos en pérdidas, lo que hace es que te va drenando los recursos, te va drenando las reservas, te drena, digamos, tu estabilidad, digamos, de la empresa. Porque tú puedes tener algún año de pérdidas, tú no, pero tener 8 años de pérdidas constantes, al final vas metiendo más dinero, o si no, tienes que ir a un cierre lo más ordenado posible, pero... Puedes haberlo hecho todo muy bien y que lo que ocurra sea que no hay clientes, porque desaparecieron en la crisis, que directamente no haya clientes, o que los precios a los que te da las obras están directamente un 20% por abajo de tus costes. Y lo que dices, pero entonces
¿me la quedo para morir o no me la quedo y me muero igualmente? Claro, entonces te obligaba, pues, digamos, a dar la cara e intentar hacer, digamos, intentar aguantar hasta que vinieran pero épocas además, mejores. Además, tu padre, que era un defensor de la empresa, un defensor del trabajador. Del empleo, claro. Del trabajador, un defensor. No, es que la Atalaya, eso es lo más llamativo ahí, es que cuando viene la crisis, fíjate, nosotros en 2007, la verdad que fue cuando decidimos salir, y fue porque aunque la crisis empezó, la que empezó en 2008, ¿no? Primero de la promoción, sí, y de todo el tema de la subprime, sí, acuérdate, sí, Estados, sí, Unidos, sí, todo. Bueno, pues en el 7 nosotros ya la hemos detectado. Porque antes de verano, me acuerdo, sí, teníamos 50 millones de euros de obra adjudicada, solo que quedaba firme es el contrato. Sí. Y lo típico que a veces decía, bueno, ya, a la vuelta ya de verano firmamos. Pues los 50 millones se convirtieron en septiembre en cero. Es decir, había 4 o 5 proyectos para clientes tipo Metrobacesa, de las, digamos, sí, sí, de las empresas más relevantes del país. Uh-huh. Es decir, con recursos y con posibilidades. Nada. Llegó septiembre y todas las obras se cancelaron. Qué bárbaro. Entonces, como nosotros ya estamos detectando algo, lo que dijimos es, oye, vamos a ver, tenemos dos opciones. O decrecemos y hacemos la empresa, digamos, lo menos para costosa sobrevivir. Posible para sobrevivir. Y entonces hay que mirar qué, sí, nos va a sobrar. O intentamos ver qué podemos hacer para sostenerla y mantener el talento, que es lo que queríamos, por convicción y porque todos los colaboradores es que eran como casi de la familia, ¿no? O sea, uh-huh, había muchísima gente en ECISA, se jubilaba. Y de hecho uno va por aquí por el ámbito del mundo de los técnicos y el mundo de los aparejadores y tal, y es que es raro no encontrarte con tantísima gente que ha tenido en algún momento, ¿no?, alguna experiencia, alguna, digamos, relación, como JIPE a lo mejor, o también durante algún periodo en ECISA. Así que lo que miramos es, hay que buscar algo, ¿no? Y el algo ya no estaba en España porque no era solo Levante, claro, estaba fastidiado, digamos. Y decidisteis salir fuera. ¿Y por qué a Qatar? ¿Por qué no a Londres? ¿Por qué a Sudamérica? ¿Por qué? Pues mira, nosotros no éramos obviamente expertos en internacionalización porque no habíamos, uh-huh, hecho nada fuera del Levante y alguna obra, pero muy puntual en Madrid. O sea, nosotros, sí, éramos de la terreta. Claro. Alicante y máximo Valencia, alguna cosa en Castellón. Y nosotros lo que sí que acertamos y vimos muy bien era que para irnos, ir a algún sitio donde pudiéramos hacer un... No ir a hacer una obra, que es la gran diferencia. Tú te, uh-huh, vas a hacer una obra y vas con la idea de vas, la haces, va y te vuelves. Puntual, sí. Si tú quieres desarrollar un negocio a largo plazo, porque viendo que la crisis iba a ser una cosa gorda, claro, lo que querías era tiempo, llegar, aterrizar, hacerlo, sí, bien, ganarte la confianza del mercado, uh-huh, y quedarte para hacer más obras. Efectivamente. Entonces, claro, a la hora de analizar y por qué me van a querer a mí si no me conoce nadie, no en mi país, sí, pues tienes que ir a cosas que allí sean necesarias y no haya un nivel de especialización suficientemente desarrollado. Está claro. Para que el que llega, digamos, de fuera, el mercado local lo acoja con interés de decir qué bien, claro, que ha venido esta empresa, que no tenemos especialistas. De ello y que sepa, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Hicimos nuestro análisis de nuestras fortalezas y qué es lo que mejor podíamos aportar. Y las dos cosas más donde CISA, uh-huh, era más especializada con diferencia, es decir, estaba a nivel de la competencia en un nivel muy alto, era en las torres, uh-huh, porque CISA, no digo era, es la empresa española con más experiencia en edificación de torres en altura. En España hicimos como 35, sobre todo en Benidorm, en Calpe. Mucho, sí. En Benidorm hicimos como un tercio de la ciudad a nivel de lo que son los rascacielos, sí, ¿no? Hablo de torres de más de 30 plantas, no te digo edificios altos de 15. De hecho, en Qatar fue un hotel lo primero, claro, que hiciste. No fue la primera, pero nuestro objetivo fue decir, oye, si somos muy buenos en las torres, y hay alguna área geográfica del mundo donde el futuro y los planes de expansión son eminentemente en desarrollo de torres, si somos el número uno español y seguro que uno de los dos o tres líderes europeos, porque ninguna ciudad tiene más torres que nuestra querida Benidorm, eso ya lo sabes perfectamente. Eso está claro, sí. O sea, si hemos sido el que más ha hecho en la ciudad más grande que en Europa tiene más rascacielos, estaremos muy, muy, muy arriba. Y entonces la decisión fue, vamos a un sitio donde haya o vaya a haber mucho desarrollo en edificios en altura. Entonces estaba Kuwait, estaba Abu Dhabi, estaba en Dubái, estaba Qatar, y decidimos Qatar porque nos pareció un sitio que tenía una proyección, un potencial alucinante al futuro de recursos económicos. También tiene una dimensión muy pequeñita, con lo que era como si te vinieras a una provincia, como si fuera, claro, lo de Alicante, ¿no? Fuera, y al final, conociéndote, claro, tres, te conoce, si es para, sí, bien, sí, todo el, sí, mundo, sí, ¿no? Sí.
lo tenía unos recursos económicos increíbles y luego que tenía casi todo por hacer. El tema era que Qatar, cuando nosotros llegamos en 2007, 2008, bueno, la empresa la tenemos ya a partir de 2008, en el 2007 empezamos las prospecciones, es que Qatar a lo mejor tenía 12 torres, ¿no? Hasta ese momento. Pero es que a lo mejor hoy hay 70 o 60, lo que digo la es... La leche. Tenía en 15 años o 12 años por hacer... La ciudad del futuro, digamos. O sea, estaba casi todo por hacer. Y la verdad que eso logramos hacernos llegasteis, un hueco. Llegasteis, os implantasteis allí, se corrió la voz. Se y estabais corrió por la toda voz la porque... zona así de esa asiática Arabia metidos, claro, lógicamente. Pues mira, fue la verdad que se corrió la voz, pero ¿sabes por qué? Yo creo, fíjate, los primeros proyectos que hicimos no fueron torres. Porque hasta que llegas a los proyectos de las torres en general, sí, son proyectos además de un volumen económico muy grande, porque son todos para tema de hoteles, sí, o edificios de oficinas inteligentes. Estamos hablando, sí, de obras de 80 o 100 millones para arriba. O sea, obras, sí, de un volumen que eran muy grandes, incluso, bueno, nosotros vendíamos en aquella época 170 o 180 millones. O sea, con un proyecto de esa dimensión, un proyecto muy grande. Ya. Y antes de poder afrontarlo tenías que conocer bien la mecánica de cómo funcionaba el país. Entonces, lógico, primero hicimos una academia militar para el emir, que lo pagaba directamente el emir, que ahora acaba de estar aquí en España, el sí, papá de, sí, sí, del Sheikh Tamim, que era el Sheikh Hamad, el emir Hamad se llamaba. Hicimos una academia militar como de 40 millones así en medio del desierto, que eso fue para nosotros un milagro allí. Hostia. Porque era muy difícil logísticamente además, claro, hacer eso. Claro. Y luego hicimos también unos centros de datos para Qatar Foundation también, unos edificios inteligentes súper interesantes. Y ganándonos la confianza de la oficina privada del emir y de Qatar Foundation, las puertas en Qatar se nos abrieron, porque qué eran bien los clientes más exigentes, sí, y que hacían los proyectos de mayor calidad. Yeah, entonces, yeah, al haber empezado con los más difíciles, como quedamos muy bien con ellos, ya el mercado privado, porque esos eran, digamos, clientes, digamos, sí, podemos denominar público, el mercado privado se nos abrió y la verdad que lo que construimos allí todavía nos sorprende mucho. Pero a ver, cuéntanos, empezáis con este tema de torres y tal, y sale algo de ferrocarriles en Irlanda. ¿Y qué hacéis que vaya a hacer? Esa fue otra, que es que probablemente que te has informado. De ferrocarriles, no, yo de ferrocarriles no entiendo, pero yo te lo monto. ¿Te has informado? ¿Y cómo hacéis todo eso? Pues mira, te he dicho que había dos elementos que eran los, sí, los que la empresa tenía como mayor expertise, mayor nivel de conocimiento. Y uno eran las torres, que era el más histórico, el de más tiempo, el de más años. Sí. Pero otro en el que España, la verdad que España y nuestra compañía, también dentro del mercado español, tuvo un desarrollo importante en el tema ferroviario. Sí. Entonces España, sabes que hasta que ya China nos ha pasado, porque allí los proyectos son billonarios, sí, sí, España ha sido el país con mayor nivel de desarrollo de alta velocidad del, sí, mundo. Sí, sí, hasta, sí, hace, sí, poco, sí, que, sí, nos, sí, superó ya China, pero desde, sí, luego de Europa seguimos siendo el, o sea, país de la con Meca, más creo que lo alta, hemos hecho también, creo. Con OHL lo ha hecho. Sí. Pero bueno, en España se habían ejecutado gran cantidad de proyectos de alta velocidad. Y eso lo que significaba es que en esa, no es tanto tecnología, en esa tipología de proyectos, sí, bastante específicos, sí, las empresas españolas estaban bien, bien posicionadas. Y nosotros, justo cuando llegó la crisis, un poco antes, acabamos de hacer una inversión en una empresa portuguesa ferroviaria especializada en tendido de vía, que eso se le denomina la superestructura. O sea, la infraestructura es todo lo que no es la vía, digamos, el hormigón, lo que es, sí, por donde, sí, va, sí, luego, sí, el, sí, tren, pero... Los raíles por donde de verdad van, lo que son los... Esa empresa portuguesa la compraste. La compramos nosotros en 2008. Sí, y yo fui, sí, el presidente 10 años. Y teníamos un socio portugués, y que además era el director, Luis Berrao, que era un fuera de serie. Y esa empresa portuguesa la compramos, y entonces a lo que ya sabíamos y la especialización que teníamos, le introdujimos, digamos, como si fuera una subcontrata especializada en la mano de obra, que era en la mano de obra de la superestructura, que era el elemento más diferenciador. Entonces, claro, lo que no tenía nadie de los constructores de tema ferroviario era tener a esos especialistas tuyos. Es decir, que no ibas al mercado y buscabas, correcto, sino que los tienes como, sí, compañeros, sí, sí, y como, sí, talento tuyo. ¿Qué significa eso? Que allá donde tuvieras un posible proyecto, llevabas a tu gente. No era, me quedo un proyecto y ahora voy a buscar a ver quién me lo está hace. Está claro. Y eso, sí, es lo que, eso es lo que nos permitió hacer maravillas, como el primer tranvía que se ejecutó en Taiwán, que te comenté que lo habíamos hecho, sí, una obra bajo el cliente que era CAF, que es el constructor de los Talgo, sí, aquí en España, es una empresa importantísima. Nos fuimos allí con ellos a ejecutarles la parte más difícil del proyecto, que era el tendido de vía, por ahí en medio, en Kaohsiung, que es la segunda ciudad
de Taiwán. Ese fue un proyecto el más lejano, obviamente, porque eso es Asia. Muy Asia, ¿no? Muy Asia. Y luego el otro proyecto que has dicho, aunque hicimos muchísimos, pues has dicho en Mozambique, trabajamos para Siemens, sí. Hemos trabajado en Perú, en Lima, estuvimos en Suecia, pero yo creo que el proyecto más, fíjate, de los más históricos de CISA, y eso que no es edificación, fue que hicimos una obra de 170 millones en Irlanda, una línea de metro entera. Tú sabes que aquí, tú vienes a España y las líneas de metro, ¿quién las hace? Uh-huh. Pues normalmente una de las 5 o 6 empresas de las cotizadas, es decir, de las súper grandes, porque los volúmenes son grandes y la especialización es compleja. Es decir, siempre está un gigante y a lo mejor luego un pequeñito al lado. ¿No? Entonces nosotros no éramos ningún gigante, pero ese proyecto era para gigantes. Y entonces lo que ocurrió, que es lo que hay que animar también, ¿no? Al empresario. Tenemos que no tantos empresarios miedo, alicantinos que no tengan miedo. Que nos creamos un poco más nuestras capacidades. Ah, ¿no? El tema era, había una empresa irlandesa que se llama Sisk & Sons, sí. Que es la empresa más antigua de toda Irlanda en cuanto a constructora, una empresa de 150 años de historia. ¿No? Yeah. O sea, la número uno por edad, por volumen y por prestigio. Y resulta que no habían hecho un metro lineal de ferrocarriles en su historia. Pues porque no era una tipología de proyectos, a lo mejor no se habían hecho demasiados históricamente en Irlanda, entonces estos eran carreteros, habían hecho hospitales, habían hecho de todo, pero ferroviario no. Y resulta que nosotros habíamos hecho algún proyectito modesto, pero para lo que es el ADIF, irlandés, y habíamos dejado muy buen sabor de boca, y entonces cuando está el proyecto ese y teníamos, bueno, ganas de intentar participar, pero en realidad hubiéramos sido como subcontratista y hubiéramos estado felices porque era un proyecto muy grande. Y entonces nos ponemos en contacto con esta gente y resulta que nos ofrecen ir con ellos al 50%. Dijimos, pero es decir, si este Confer vendía 20 millones, no voy a ir a una obra que me toque 80, y la voy a poder gestionar. Y claro. Entonces aceptamos ir con ellos con un 25, pero es que un 25 es un proyecto de esa dimensión y era un proyecto con 13 estaciones de metro. De estas subterráneas, de esas, era una línea entera de metro. Sí, sí, sí. Y fue una experiencia, me acuerdo, mira, el de Taiwán y Irlanda fue un compañero que se llama Rafa Frutos, que es uno de los ingenieros más brillantes que he conocido aquí alicantino, que cogió a la familia, cogió la mochila, se fue a Taiwán y después se fue a Irlanda. Y cuando terminamos el proyecto de Irlanda, en la inauguración, eso me siento yo muy orgulloso de eso, y yo creo que cualquiera, ¿no? Que sea joder alicantino lo estaría. O sea, lo que nos felicitó el primer ministro en la rueda de prensa es que había sido el primer proyecto que cumplió plazo, precio y calidad en la historia del Ministerio de Transportes de Irlanda. O sea, haces un proyecto enorme y te felicitan allí el día que estaba el ministro, cosa el primer difícil, ministro, y lo que te ponen en valor y te dicen es, habéis hecho historia porque habéis hecho esto, tocado. Una primera obra grande, 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 que hacemos en Irlanda, con el número uno de allí, pero el project manager, es decir, el líder del proyecto en la parte de ejecución, ¿de dónde era? De CISA. CISA barra este Confer, que es la portuguesa que te he contado. Pero, bueno, pero lo que digo es, pusimos lo más importante el liderazgo del desarrollo de un proyecto tipo. Y la verdad que cuando luego he ido por Dublín y tal, y me he ido a alguna estación de esto y tal, he dicho, y nosotros estuvimos... es que no me lo creo, porque esto estaba reservado para otros. Pero CISA pasó por allí. Pero bueno, hay que ser valiente como nuestras empresas alicantinas, y como decía Enrique, nos lo debemos de creer que podemos. Vamos un segundito a nuestros anunciantes y volvemos. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposendi,
suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Enrique, desgraciadamente se nos pasan los minutos, estaríamos 2 horas más con él y quiero ir un poco, bueno, tenemos la fundación, nombre de tu padre, que la preside doña Carmen, tu madre, y bueno, pero tenemos ahí un Peláez Consulting. ¿Qué es Peláez Consulting? Bueno, cuando ya decidimos que la etapa de CISA, desgraciadamente, la familia no puede continuar poniendo, digamos, recursos, y lo que queremos era que sobreviviera, la dejamos al socio que sí que tenía la capacidad económica y que mantiene, digamos, la gran mayoría de los puestos de trabajo, que era nuestro objetivo, y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, es verdad que podíamos habernos dedicado a trabajar por cuenta ajena, intentar buscar algún trabajo, bueno, como en el ámbito de dirección o donde fuera, pero yo creo que teníamos ganas de continuar el legado, ¿no? Yo creo que mi hermano Javier y yo teníamos ganas de continuar el legado. Y entonces, del mundo de que antes has comentado, de las empresas familiares y todo lo que tiene que ver con esta con este movimiento, siendo nuestro padre el fundador junto con otros empresarios, pero el primer presidente de AEFA, que fue la primera asociación la nacional familiar, que se creó en toda España. Sí, señor. La primera fue la de la provincia de Alicante, liderada por él y otros 30 empresarios. Estuve presidente 13 años. Entonces, es verdad que ahí hay muchos elementos que hemos aprendido con el paso de 2 años que pueden ser de utilidad. O sea, a don Manuel le venían muchos empresarios a preguntarle, Manolo, y le hablaban ya tipo mesa camilla, oye, pues tengo tal, no sé, pues mis hijos, o tengo mi tal, o con la familia, o los sobrinos, o mis hermanos, no sabemos muy bien cómo continuar un poco, oye, ¿qué nos puedes recomendar de tu experiencia, ¿no? Entonces él lo hacía, hacía de mesa camilla, lo hacía, digamos, por vocación, por ayudar, siempre sus puertas estaban abiertas. Pero nosotros lo que vimos es que ahí hay una necesidad muy grande de acompañamiento y de asesoramiento, ¿no?, a familias empresarias que pueden tener empresas más grandes o más pequeñas, pero que todas se merecen, digamos, hacerse una oportunidad o intentar, digamos, poder mejorar en lo que tiene que ver con su toma de decisiones y demás. Entonces, Javier está centrado en la parte de, sobre todo, de la empresa familiar, o mejor dicho, en la familia empresaria, es decir, en todos los temas relacionados con lo que es la familia, todo lo que tiene que ver con tema de la siguiente generación, la sucesión, el entendimiento entre hermanos, si la empresa es de primos, pues cómo ordenar para que haya unos ciertos equilibrios y sobre todo, que es lo más importante en este mundo de empresas familiares, consensos. Consensos en lo relevante y lo importante. Porque hay veces que no tenemos cuidado de los detalles, ¿no? Y a veces cuidamos más cosas de la empresa relacionadas con el negocio que lo que tiene que ver con la propia propiedad que somos nosotros y nuestras familias, ¿no? En determinados detalles que nos parece que no es importante meterle mano y luego nos sorprendemos, ¿no? Entonces, él está más centrado en el ámbito, digamos, de las familias, porque además se formó muy, muy, muy bien para reforzar académicamente lo que le podía faltar. Y yo estoy centrado en el tema del negocio. Yo estoy centrado en desarrollo de negocio, internacionalización, consejos de administración, ya participan algunos consejos de administración de algunas empresas, digamos, para trasladar un poco la visión estratégica. Baqueteado en internacionalización estás. Cuanto menos en la suerte dependas y más vayas planificado hacia tu camino, es mejor. Así que ahora tenemos clientes que trabajamos los dos, pues porque necesitan tema de familia, pero también a lo mejor quieren transformar. Pero que no solo estéis aquí a nivel alicantino, que estáis a nivel nacional incluso. Tenemos algún cliente también del ámbito nacional, porque el movimiento este del mundo de la empresa familiar es, en España es el país de Europa que más desarrollado está. Entonces, claro, el tema es que yo llevo yendo a congresos y conociendo a familias relevantes del arco nacional de empresa familiar, pues 30 años, porque nuestro padre nos llevaba desde bien chiquitito, todavía estaba empezando la universidad y ya estaba yendo a congresos de estos, pues donde estaban los dueños de Ferrovial, los de Leche Pascual, los de Picolín, o los Osborne, o sea, familias de estas súper, súper relevantes, ¿no? Y de esos aprendes mucho, mucho, mucho con ellos, ¿no? Porque al final hay una camaradería y se cuentan dentro de un orden bastantes cosas.
Pues claro, poner al servicio de clientes ese aprendizaje a lo largo de tantos años y de tantas experiencias compartidas, pues bueno, es verdad que queremos todo lo que podamos trabajar y colaborar con empresas alicantinas, estamos abiertos, porque además es donde a nosotros nos acogieron, ¿no? Si sabes, claro, que somos de... Pero a nivel empresarial, lógicamente, lo de ahora está muy sofisticado, estamos súper avanzados, pero ¿tú no crees que hay una diferencia de esa generación de tu padre como empresario, que estamos hablando de valentía, de tirar para adelante, a lo de ahora, que ahora está un poco como más calculado todo? Sí, lo primero, la respuesta es sí. Ahora, el cómo, yo la verdad que no sé muy bien, porque fíjate, si hacemos un análisis y comparamos, las generaciones que hablamos de los 60, sí, inicios de los 70, es decir, la que son padres, sí, sí, de nuestros, es que es gente que no tenía nada, tío. O sea, venía de la nada, y lo que había es unas ganas increíbles de hacer cosas y desarrollarse personalmente, sí, y prosperar también, sí, económica, sí, sí, y social. Correcto. Entonces yo no sé si con la siguiente generación, habiendo mejorado el status quo, ¿no?, de nivel medio, la renta per cápita, el mundo universitario, pues mi padre no pudo estudiar, no sé los tuyos, pero lo que digo es, en general, el poder tener una formación estaba reservado a la élite. Y sin embargo, uno de los avances muy importantes de España es que hoy en día puede estudiar prácticamente quien quiera. No digo lo que quiera, pero puede estudiar prácticamente, digamos, quien quiera, ¿no? Sí. Entonces hay una capacitación hoy, digamos, muy superior desde el punto de vista de la formación. Ese crecimiento en el conocimiento no ha ido aparejado con un crecimiento de la innovación o de los emprendedores. Sí. Hay emprendedores, ¿no? Pero es verdad que tenemos más recursos y más posibilidades que antes, y sin embargo, esos empresarios de raza que antes hacían las cosas que hemos dicho, eso es. Cuesta más encontrárselos. Pero bueno, fue visionario también, porque él también estuvo con lo de la transferencia de conocimiento. Claro. O sea, es que eso, mira que ha pasado gente ilustre aquí de Alicante, y hemos coincidido siempre en lo mismo. Esa transferencia de conocimiento de universidad, de empresa, todo así, esa unión, esa conexión, para mejorar, lógicamente, lo que es el avance, en este caso, empresarial. El empresario, históricamente, yo creo que en general ha sido bastante suyo. Y a la hora, digamos, de compartir y abrirse a intentar sumar, ha sido un poco prudente, a lo mejor, de más, o a lo mejor ha tenido algo de miedo. Y don Manuel es que no tenía... Él era un convencido del asociacionismo, ya lo sabes, de todo lo que era sumar, hacer alianzas. Y entonces él empezaba siempre dando. Dando me refiero a ofreciendo. Hay mucho recelo. Y luego había otros que lógicamente, que también eran así, o que se le unieron, generaron grupos, pues, de empresarios estos que hicieron cosas o intentaron hacer cosas relevantes, ¿no?, en su momento, como el tema del triángulo. Y don Manuel, al final, lo que veía que necesitaba o iba a necesitar él y la provincia, por otro lado, pues se desvivieron. Bueno. Entonces, por eso, pues fue el primer presidente y el fundador de Fundesem, por ejemplo. De que son la gente... Que tú das clases, ¿no? Tú das clases. He dado el módulo de... Bueno, he dado unas clases en el máster, en el máster internacional. Sí. Y sigo dando conferencias y dando clases en el MBA de la universidad también. Qué bueno. Compartiendo un poco lo que hemos ido aprendiendo. Estamos para servir, no para servirnos, decía tu padre. ¿Podía haber sido un buen alcalde de Alicante? Sin duda, pero no hubiera aguantado y hubiera sufrido muchísimo, porque llevar esa responsabilidad y hacer lo que sabes que tienes que hacer, pero que haya gente que lo entienda o que lo vea o que no, él hubiera sufrido mucho, porque hubiera hecho lo que creía que tenía que hacer, pero habría habido gente que no le hubiera gustado y lo hubiera hecho sufrir mucho. O sea, que lo hubiera podido hacer, pero y querido yo creo que hubiera sido, pero seguro que hubieran aparecido cosas. Es que estas cosas de política, entiendo, es muy, ¿verdad?, difícil, es muy complicado. La verdad que... ¿Qué te voy a contar, Que tú no sepas. Es que, ¿qué te voy a contar? Doña Carmen, presidenta de la Fundación, ¿cómo está tu madre? Hace poco estuve con ella. ¿Me lo dijo? Estuve con ella en Santa Cruz. Pues mi madre... Bueno, este año me ha tocado. He salido de... Sí. Porque la Fundación ha sido bandera de Cristo del Mar y este año he procesionado. Y además me ha hecho muchísima ilusión, porque me acuerdo mucho de mi padre, porque claro, él era también hermano mayor de varias cofradías. Sí. La verdad que por donde han ido yendo, al final alguno de los hermanos acabamos estando. Sí. Tú decías antes lo del legado. Sí. Y la verdad que yo creo que estamos intentando, que no es fácil, y mira que somos tres, Entre los tres yo creo que no llegamos a cubrir la estela entera de don Manuel, pero vamos progresando adecuadamente. Pero es que hacer algo parecido a la capacidad que tenía este hombre, la verdad es que... Yo lo veo todos los días. Cuando paso al cabo hacia casa, veo
El parque a su nombre. Ah, el parque, qué bonito detalle. Es muy difícil encontrar que la clase política reconozca la labor de los empresarios, porque parece que tienen ese marchamo, digamos, un poco, pues como de no bien vistos en general, ¿no? Y me parece dramático que eso sea así, cuando son los que generan riqueza, generan empleo y pagan la mayoría de los impuestos, porque al final, entre lo que tiene que ver con impuestos de sociedades, ¿no?, y demás, al final los empresarios es que son muy importantes. Hay ejemplos, antiejemplos, pero hay muchísimos más en positivo que los negativos. Pero son los pocos casos. Y al final, oye, si a don Manuel le dieron la alta distinción de la Generalitat Valenciana, que es el máximo reconocimiento autonómico, la Diputación lo hizo Alicante de adopción, como malagueño que era, y la ciudad de Alicante le puso un parque, pues yo creo que no podemos estar más orgullosos. Por eso tenemos la obligación también con esta tierra, ¿no?, de continuar o intentar continuar su legado, ¿no? Qué menos. Y es más, nadie, o sea, no es que nadie, sino todo el mundo que habla de Manuel Peláez siempre habla bien. O sea que... Pero bueno, hoy era Enrique Peláez también, un poco el que hayas venido, el que nos contaras esa historia de cómo teníamos... esa gran empresa que llevó el nombre de Alicante por todo el mundo, y os habéis dejado ver que tenemos unas referencias, lógicamente, de tu padre, estando todavía en la actualidad tu madre y vosotros, los hijos, hermanos. Y la verdad es que, en fin, yo como alicantino, muy orgulloso de CISA, por supuesto, y que Peláez Consulting vaya para adelante y también... deje su huellecita, ¿no? Ha sido nuestra prioridad todos esos años que como embajadores, por un lado españoles, pero alicantinos, se fuera conociendo más nuestra tierra. Eso es verdad que algo hemos dejado. Claro, y ahora sí. Para el futuro, bueno, pues bajo ese esquema de ese legado que nos dejó, digamos, don Manuel, pues intentar seguir en esas atalayas y ayudando a las máximas empresas posibles que necesiten... pues de unas particulares características en esa ayuda, ¿no? Que vea que a través de la familia le genera la confianza. Sí. Y yo creo que estamos muy satisfechos de cómo está yendo la cosa. Y así es. Muchas gracias por venir, Enrique. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y a 12TV. Pues ya saben ustedes, un fil del poble, no Enrique solo, sino todos los Peláez. Todavía queda esa fundación con doña Carmen, que también está apostando por cosas alicantinas y beneficiando a muchos. No lo tenemos que creer. Somos buenos, de verdad, somos buenos, pero hay que creérselo. Y ahí tenemos el ejemplo de CISA, que poco a poco estuvieron por todo el mundo, con el nombre de Alicante por bandera. La semana que viene, más.